Esta actividad llegó al asentamiento La Mano de Dios gracias a la gestión del edil de la comuna. Es importante la revisión de los niños, el adulto mayor, la vacunación, ¿sí? Y los diferentes servicios como es la odontología, los medicina general, ¿sí? La atención al usuario que en esa época de lluvia, en esa época de invierno, pues se presentan muchas molestias, muchas enfermedades, ¿sí? Entonces la idea es poder atender estos casos, darle las gracias también al Ejército Nacional que nos está apoyando con unas actividades recreativas. El jefe Julio Orozco le envió un mensaje a los padres de familia de este y otros asentamientos de Barranca Bermeja, debido a que a varios menores de la ciudad no se les ha aplicado el esquema de vacunación, lo que pone en riesgo la vida de los infantes. La situación que les tendemos que la S de Barranca Bermeja tiene 9 puntos de atención acá en el área urbana y 7 puntos de vacunación en toda el área urbana para que puedan llevar a todos los niños a todos los programas de promoción y prevención como son la vacunación, el crecimiento y desarrollo que deben estar también los niños para mirar su estado nutricional y cómo va todo el tema del desarrollo de ellos. En la jornada hubo espacio para la atención de medicina general y salud oral.